Buenos días, mi gente, soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día estamos en el Cirque de Colomers, cerca del Parque Nacional de Aguastortas, ¿vale? Pero estamos en Lleida. Sí, al lado de Vieja. Hemos tenido una semana de vacaciones y nos hemos venido aquí al Pirineo, como siempre, que nos gusta un montón. Y bueno, nos hemos traído la perrita y tal, hemos ido a Francia, hemos estado en dos caminatas también que hemos hecho pequeñas, porque claro, también queríamos disfrutar de esta semana. Y hoy queremos traerles a vosotros la de los siete lagos del Circo de Colomers, que dicen que es súper chula. No sabemos si vamos a hacer los siete lagos, son 12 kilómetros en total y con una altura de 700 metros, ¿vale? De desnivel. Así que vamos a ver qué tal se nos da, que seguramente se nos dará bien porque somos unos hikers profesionales, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Lo que sí está es que un poco nevado, nublado el día de hoy, se aproximan precipitaciones solamente en la parte de Barcelona, pero no sabemos si aquí va a llover. Así que esperemos que no nos llueva ni que nos nieve tampoco, aunque estemos a... vamos a llegar a estar a unos 2.000 metros y ahora mismo estamos a 1.765. Así que esperemos a ver cómo sale todo, ¿vale? Strange brew is what we're used to. Bueno, nos hemos equivocado, siempre nos pasa. Solemos seguir siempre una ruta, ¿vale? Que nos bajamos de Wikiloc, como toda persona normal, y bueno, cada vez que la bajamos hay veces que nos sirve y hay veces que no, hay veces que, bueno, hay veces que nos confundimos y como siempre. Ahora mismo teníamos un puente que no lo teníamos que pasar y lo hemos pasado. Vale, vamos a ser sinceros, nos habíamos perdido, ¿vale? Ya habíamos dicho lo del tema de Wikiloc, que a veces funciona y a veces no funciona, pues resulta ser que el señor que se había sacado la ruta había hecho una pequeña desviación cuando se volvía. Nos habíamos dado cuenta y resulta ser que va por el otro lado. Así que ahora diréis, ¿y dónde está el río y todo lo demás que estabas diciendo antes? Pues resulta ser que cuando empieza la ruta es todo por pista. Así que todo lo que veremos ahora mismo es pista, un montón de montañas, esta belleza que está aquí, esta belleza que está aquí y esta belleza que está aquí. Como llevo el reloj junto, me acaba de salir una alerta de que va a haber tormentas. Pero bueno, es que lleva dos días de la semana que llevamos aquí diciéndonos que vamos a tener tormentas, ¿vale? Nunca llueve. Pero como hoy decían que a lo mejor llovía, puede ser que no. Nieve. Pista. Nieve. Muy bien. Llegamos al momento donde la señora se va a preparar para sacarse sus grandes palos que se ha comprado en lecky.com. Ah, no, en Barrabés. Te podían patrocinar con la de cosas que compramos. Sí. Patrocínenme. Soy Ken Pepper y este es un anuncio para que me patrocinéis. Vale, entonces tenemos que subir por aquí. Hemos llegado a donde está la parte del refugio. Aquí termina la pista. Directamente eso para allá ya no es pista, o sí, no lo sabemos porque no se ve, porque hay nieve, pero bueno, hay marcas de neumáticos. Y por aquí nos marca que tenemos que subir, clink, 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 y hemos visto que dice guarda del refugio. Sí, ese es el parking del guarda del refugio, el cual no está porque el parking está vacío. Madre mía, a ver si están preparando.
Dios santo. Al igual todo se ha ido a Biella. Y ahora, más nieve. Ahora es donde empieza el desnivel bueno, ¿verdad? Sí. Ah. Yo te lo había dicho para que no te asustara. Porque en un principio, si subimos por ahí... O sea, solamente nos debe quedar como un kilómetro o algo así. Más o menos. Te altitud porque ya no hay más. Luego ya como que todos los lagos están a la misma altura. Vale, la cuestión es que no hemos conseguido con que hay bastante nieve y tampoco veníamos tan preparados, ¿vale? No sabíamos que iba a haber tanta nieve. Se puede caminar, pero bueno, la perra tampoco va muy preparada ni nada por el estilo. Queremos tener un poco de precaución antes de poder realizar cualquier cosa. Así que estamos discutiendo a ver si vamos hasta el refugio y tal, o el lago, pero hasta ahí y luego volvemos, porque si no va a ser complicado también para la perra y también para nosotros el no tener equipo. Pues vamos a subir, ¿no? Entonces, subimos vamos hasta arriba. Vamos a probar a ver cómo está el camino, ¿no? Y vemos qué tal. Y si, vale. Si está muy mal, que nos cuesta, volvemos para allá. Vale, perfecto, pues vamos a hacer eso. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Que hemos hecho pico! ¡Hemos hecho pico! Pues habrá que ir a tocarlo luego cuando bajemos. Hacemos así. Vamos y lo tocamos. Y bajamos. Vamos a ir al refugio nuevo que está ahí y nos vamos a picar algo, gente, porque hay que meter algo aquí en la barriga, porque si no estas subidas y bajadas no se pueden hacer. Y con la misma creo que bajaremos, porque de aquí para arriba hay mucho más nieve y con lo cual la perra tampoco la tenemos preparada ni nosotros tampoco. Así que vamos a pasar lo que es el puentecillo ese que está ahí ahora. Este puentecillo, vamos a pasarlo, vamos a pasar este refugio y vamos a llegar a este refugio. Y como siempre tienen café, a ver si ahí tienen café y está abierto. Guapísimo. Pero no solamente eso, mirad las pedazos de vistas que están para allá. O sea, es que son increíbles aquellas vistas también. Miras por ahí y tienes esta vista. Y miras para aquí y tienes esta pedazo de vista. O sea, déjame quitar mi careto para que podáis ver la magnitud que hay aquí. Es el antiguo refugio, con lo cual está cerrado, por supuesto. Y te dice que el próximo refugio está ahí, aquel que está ahí. Siguiendo las marcas, seguimos hasta el próximo lado del refugio nuevo. Bueno, ya hemos llegado al refugio. Hay como una habitación para que nos podamos quedar mientras tanto. Y se tanqueó la puerta, cerró la puerta, cruzó el door, fermé la puerta. Vamos a estar limpiando. Y esa puerta, claro, de ahí está cerrada. Aquí debe de haber un baño seguramente o algo. Aquí hay camas. Hay camas. Y aquí. Ah, muy bien. Y aquí hay unas camas. Para que te puedas quedar. Vamos a quedarnos ahí en el lugar este donde está la mesa. Y ahí comemos algo. No sé si podéis ver las gotitas aquí en el lago. Empieza a ver guay. De bocata de... Y salimos fuera. Muy bien, ya hemos comido, ya hemos descansado. Y bueno, como habéis visto, solamente podemos entrar hasta una parte del refugio que te permite para que puedas dormir y tal. Y tienen camas y demás. Y tiene una zona para comer, un comedor. Pero, de puta madre, o sea, que puedas llegar por lo menos y tengas un lugar donde te puedas meter cerradito. Hombre, es la primera vez que entramos en uno. Que podemos entrar y hay esto, porque la mayoría están cerradas, pero no tienen una pequeña salita, aunque sea para refugio. No, la verdad que no. La mayoría. Agradecemos al Badarán por dejar este refugio en tan buenas condiciones y de puta madre. Y vamos a empezar a bajar, ¿vale? Porque aquí está como chispeando
Y lo que no queremos es que nos caiga un palo de agua encima, que esperemos que no pase, pero ahora os voy a enseñar cómo está la zona por aquí arriba. ¡Llegamos, señores! ¡Yuhu! ¡Madre mía! Con el pedazo de caminito, pana. Pues nada, ahora nos quedan solamente 5 kilómetros, ¿no?, de recorrido hacia abajo. Creo que lo vamos a hacer todo por pista, ¿no? Porque meternos otra vez por la nieve y todo lo demás, complicado. Nada, 5 kilómetros de vuelta por la pista hasta abajo. Además, es que es por donde tiene que ir el sendero. Mirad, ¿ves? Por ahí va el sendero. Mirad todo el agua que hay en el sendero. O sea que es un poco complicado. Así que bueno, vamos a seguir la pista y tal, que será mucho más fácil además para llegar y mucho más rápido también para nosotros. Y mucho más calentito también para la señorita Eri. Bueno, bajando, tranquilito. Nos ha aguantado el tiempo por ahora también. Hay un poco de nubes marrones, pero bueno, creo que se puede aguantar. Y nos vemos en el parking. Y llegamos. Sí, llegamos. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho, pero mucho, este vídeo, ¿vale? Y como siempre dice toda la gente que está en YouTube, que por favor, si os ha gustado este vídeo, denle a like, suscríbanse y dejen comentarios. Ah, que os ha gustado, ¿eh? Quiero mucho, soy Ken Pepper, Cristina Pepper, Erin Pepper. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Se te ha olvidado decir lo de la montaña. Me ha recordado Chris que se me ha olvidado decir algo que siempre digo en mis vídeos al final, ¿vale? ¿Te acuerdas? Sí. Yo también. Y recordad, la montaña está allá afuera, no en el sofá. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our great